Venga, con ganas. Bien. ¡Bravo! ¿La jamaquita? No a través de una cosa mecánica, sino a través de el trocito de roca que se nos permitió, ¿no? Y que bueno, nosotros lo que estamos es deseando que se llene de gente y que lo hagan suyo. Alcalde, presidente. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento se reafirma en el compromiso relativo a la asunción de las tareas de los... ¡De la Tenerife se abre el mar! A partir de ahora se abre... Todos, yo solo quería destacar tres cosas brevemente. La primera de ellas es que esto es un ejemplo de éxito. Es ejemplo de cómo la ciudadanía toma las riendas de lo que quiere que ocurra en su territorio, de lo que quiere que ocurra en su entorno, toma las riendas y conduce a las administraciones a conseguir sus objetivos, que obviamente nos debemos a ese pueblo. Por lo tanto, felicidades al movimiento vecinal, felicidades a toda la gente que ha luchado para que hoy estemos aquí. Reconocimiento y agradecimiento. Lo segundo que quiero destacar es que cuando las administraciones trabajamos todas con un objetivo claro, se consiguen grandes cosas. Es difícil, porque a lo largo de estos años han sido muchas las personas que han estado en las instituciones, que han estado en las administraciones. Toda la intervención en costa es compleja y aprovecho y reivindico la necesidad de que las administraciones canarias podamos decidir sobre lo que ocurre en nuestro litoral sin estar dependiendo de quién esté o quién decida en Madrid. Por lo tanto, vamos a pelear todos para conseguir que esa transferencia sea completa, para que la ciudadanía tenga a sus administraciones cerca y pueda también decidir lo que ocurra en su litoral. Necesitamos esa ayuda también. Y luego quiero destacar en la figura del alcalde el tesón, el empeño, la constancia que ha tenido para que este proyecto salga adelante. José, hay que decirlo. Si tú no hubieses preocupado, liderado, ocupado, insistido y llevado junto de la mano de los vecinos este proyecto, probablemente no estaríamos hoy aquí. Y yo te lo quiero reconocer públicamente, José. Es tu pelea y la de tu pueblo, y así lo has conseguido.